Volvieron los muchachos de la Asociación Hermanos Saiz hasta la casa número 41 de la calle Martí en San Juan y Martínez para homenajear a Esther Montes de Oca Domínguez, la madre que inculcó en sus hijos los más sinceros valores patrióticos. En su sillón, un manto de flecos negros y unas rosas ocuparon el espacio físico que dejó en su tierra natal la considerada alma mater de la joven vanguardia artística cubana. El patio interior de la casa era un lugar que a ella le encantaba. A ella le gustaba al atardecer sentarse en ese sillón y escuchar el trinar de los gorriones y recordar lo que había sido su vida, meditar acerca de todo lo que ella había vivido a lo largo de todos esos años. La visita a la Casa Museo para conmemorar el aniversario 113 del natalicio de Esther es la mejor manera de ser consecuentes con la historia. Transmitir ese sentimiento a las personas relacionado con la vida de Esther es un poco difícil, pero es algo que hacemos desde el corazón, con mucho amor, porque nos ponemos en el lugar de esa madre que perdió en un instante a sus dos únicos hijos, que es lo más preciado que tenemos nosotros las madres, y realmente es muy duro todo lo que ella pasó, y nosotros poder transmitirle ese sentimiento a las personas, que le explicarle toda la vida de Esther, cómo ella, a pesar de todo lo que sufrió, al ser asesinado a sus hijos el 13 de agosto de 1957 por esbirros de la dictadura batistiana, ella consideró que su dolor no podía ser estéril, que debía dar frutos a la hora de la revolución, y así lo hizo. Se insertó en todos los procesos de la revolución cubana, y esto era una forma que ella encontró, a la que ella se sobrepuso ante todo esto que había vivido a raíz del asesinato de sus hijos, pues precisamente sus hijos fueron asesinados por sus ideas revolucionarias, y ella quería mantener viva la memoria de sus hijos. Legado que perpetúan hoy los más jóvenes escritores, artistas e intelectuales de Cuba, quienes por estos días le rendirán tributo a los mártires sanjuaneros que nombran la organización a propósito del aniversario 66 de su asesinato por esbirros de la tiranía batistiana. Desde San Juan y Martínez, Rosalía Suárez Said, Telenoticias. Desde Pinar del Río, Rosalía Suárez Said, Canal Cubano de Noticias.